quiero decirles que es realmente un orgullo estar aquí con ustedes. Estoy además muy emocionado por el evento y esto está saliendo muy bien. La verdad es que la ponencia de Víctor Orozco fue fantástica. Y además, miren, no sé si ustedes se dan cuenta de esto, pero hoy estamos celebrando, todavía el día de hoy, un aniversario importante. El 26 de octubre de 2013, aquí en Chihuahua, no sé si ustedes lo recuerdan, pero se formó la sección Morena de Chihuahua. Ay, humildemente. Perdóname, pero es fantástico porque esto fue hace 5 años y hoy en día, pues ganó nuestro presidente. Yo estoy de acuerdo en que no hay que ser autocomplacientes, pero sí podemos estar un poquito orgullosos de lo que hemos hecho. Esto que hicimos aquí no ocurre con frecuencia. Estas cosas no suelen pasar, es más, son una rareza histórica completa. Es dificilísimo que un partido se funde y que al cuarto año gane el poder, la presidencia del país. Eso es una verdadera proeza que le hicimos nosotros. ¡Ay, pinche mente! Quiero decirles además una cosa, lo que ocurrió el 1 de julio fue una verdadera insurrección popular. Por lo demás, no violenta y profundamente democrática. Movimientos como este hay muy pocos en la historia de la humanidad. Pocos. En los últimos 100 años, este movimiento es solo comparable al movimiento de Gandhi en la India, al de Luther King por los derechos humanos en los Estados Unidos y al de Nelson Mandela en Sudáfrica. Entonces, uno de los 4 grandes movimientos pacíficos del planeta. Perdóname, es una hazaña lo que hicimos. Es una verdadera hazaña. Es una hazaña, pero además es una hazaña que se explica en buena medida por lo que nos hicieron. Es decir, en los últimos 30 y tantos años, 36 años, hemos vivido bajo un régimen muy agresivo que nos ha ido quitando cosas. ¿Me permiten que les haga una encuesta rápida? Levanten la mano, por favor, todos los que conocen a alguien que haya tenido que emigrar fuera de México en busca de empleo. Levanten la mano, por favor. ¿Ya vieron? Levanten la mano, por favor, los que viven en un hogar en el que para mantener ese hogar tienen que trabajar 2, 3 o más personas. Levanten la mano, por favor. Ahí está. Levanten la mano, por favor, los que han visto crecer en su comunidad al crimen organizado. Levanten la mano. Ok. Muy bien. Levanten la mano, por favor, los que han visto trabajar un niño en las últimas 48 horas. Levanten la mano. Bueno, miren, yo soy mejor que Roy Campos porque yo tengo el diagnóstico de mi encuesta. Y el diagnóstico de mi encuesta es que están ustedes bien jodidos, Les aclaro nada más una cosa. Así está absolutamente toda la nación mexicana. Todo el país está igual o peor. En las últimas décadas nos han hecho pinol estos señores. Nos han ido quitando derechos laborales, derechos sindicales, derechos sobre la propiedad de la tierra, derechos democráticos, nos han hecho fraude electoral, nos han maltratado de un hilo. Y nosotros hemos estado aguantando y ahorita estamos simplemente diciendo ya basta. Estas elecciones, insisto, fueron un referéndum sobre el modelo económico. Y lo que el pueblo de México votó es que aquel sistema neoliberal, el sistema de libre mercado, ya se le tiene que poner un límite. No es posible seguir viviendo bajo estas lógicas. Y la verdad es que el deterioro a nivel personal ha sido terrible.
A mí me llama la atención que para encontrar un paralelo a lo que está ocurriendo hoy en día me tengo que requerir cada vez más para atrás en el tiempo. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos un salario mínimo tan bajo como este? Pues fue en la década de 1930. ¿Cuándo fue la última vez que las petroleras extranjeras le fueron concesionados pozos en nuestro territorio? Pues por ahí de 1936. Ahora nos volvemos a encontrar con que hay tiendas de raya en las empresas agrícolas que son modelo para el país. Hay tiendas de raya otra vez, como en 1870. Y el trabajo infantil se ha vuelto cosa normal como en 1860. En términos de lo que es la soberanía del país, el retroceso ha sido todavía más violento. Es decir, estamos otra vez como en tiempos de la corona, cuando para poder medir a quién se le daba trabajo y a quién se le daba subsidio, para poder medir los jornales, había que preguntar al rey de España. Hoy en día, quien determina los salarios no es el gobierno de México, es el Fondo Monetario Internacional, es la Banca Mundial, son las cartas de intención. Es una pérdida de soberanía verdaderamente histórica. Y esa pérdida de soberanía se refleja incluso en el uso del sueldo. Nada más les quiero recordar una cosa. En tiempos de Porfirio, entre 1906 y 1907, Porfirio Díaz otorgó algo así como 1,000 títulos de concesión a empresas mineras extranjeras. Y se hizo un escándalo porque le concesionó 444,000 hectáreas, que eran mucho, mucho terreno, a las empresas mineras extranjeras. El tema, pues no es por nada, pero era serio. Es más, eran 444,330 hectáreas. Se hizo un escándalo. Sin embargo, hoy en día, sobre todo los gobiernos de Fox y de Calderón, concesionaron más territorio mexicano a las mineras extranjeras que todo lo que hizo Porfirio Díaz en aquel momento. Para que se den ustedes una idea de cuánto está concesionado, quiero decirles esto. Un estudio de la UAM, más o menos reciente, establece que el 25%, arriba del 25% del territorio nacional, está concesionada a mineras, sobre todo canadienses. Para que se den una idea de lo que es eso, imagínense el asiento ese verdecito en el que están ustedes sentados. Divídanlo en cuatro y piensen que una cuarta parte le pertenece a una minera canadiense. Es decir, compañero, una nalga tuya está concesionada a una minera canadiense. No te lo quería decir así, pero así es. La cuarta parte del territorio nacional está concesionado a esta. Con un agravante. Estos señores ni siquiera quieren esas minas para explotarlas de ya y darle trabajo a los mexicanos. Las quieren, sobre todo, para poder subir sus bonos en la bolsa de valores y en el Commodities Exchange. Entonces, ¿cómo le hacen? Dicen, bueno, el gobierno de México me concesionó esta cordillera de la Sierra Madre Oriental y ahí calculamos que hay 10 kilos de plata. Entonces, sumo a mis riquezas y a mis saberes 10 kilos de plata. Y entonces automáticamente suben sus acciones. Pero ni siquiera se proponen explotarlas, ni siquiera las explotan. Bueno, y cuando las explotan, ahí sí, agárrense. Porque lo que hacen es que agarran una montaña, esto lo hicieron en el Cerro de San Pedro en Potosí, un cerro histórico que le dio el nombre a la ciudad y al estado, ¿no? Había un cerro de plata, una mina abandonada, un cerro que era rico en mineral de plata, estaba abandonado desde hace tiempo. Entonces decidieron agarrar el cerro, comérselo a dentelladas, meterlo en containers, lo mandaron a Canadá y ahí sí extrajeron la plata y ahí sí dieron trabajos. El resultado de este procedimiento es que en los últimos 30 años a México le han sacado más oro y más plata que los que le sacaron los españoles en 300 años de colonia. Perdóname, ha sido un saqueo sistemático de la nación. Y este saqueo sistemático de la nación
ha venido acompañado de lo que vimos hace un ratito, ustedes me dieron la encuesta, ha venido acompañado de un proceso de sobreexplotación del trabajo. Y esas son las dos bases del proyecto, el saqueo y la sobreexplotación. Y al lado de eso, pues han incluso florecido los negocios criminales. Estoy en Chihuahua, ¿qué les vengo a contar a ustedes? Ese modelo económico no es el que siempre hemos tenido en este país. La gente se pregunta, bueno, ¿por qué a estos lugares viene sobre todo gente más grande? ¿Saben por qué? Porque muchos de los chavos no tienen otro punto de referencia más que la era neoliberal en la que han vivido todo el tiempo. El movimiento actual es un movimiento muy curioso, porque es un movimiento en el que participan los jóvenes y están metidos, y es un movimiento para ellos además. Lo que queremos es un país mejor para esta nueva generación. Pero se tienen que involucrar ellos también, los tenemos que involucrar. Y no es que no estén metidos en esto, no es que no entiendan. Es una generación de chavos muy abusados. Es una generación de chavos muy informados. Están más informados de lo que jamás estuvimos nosotros. Pero tienen una cultura de internet, no tienen una cultura libresca. Hay que contagiarlos con la cultura libresca, porque esa cultura compagina, es decir, se complementa con la cultura del internet, que es más una cultura de datos de enciclopedias. Entonces, hay que convencer a la gente y hay que explicarles qué es lo que está ocurriendo. Nosotros formamos parte de una generación post-68, y la verdad es una generación que vivió otro país, vivimos bajo un estado de bienestar. Nos tocó ver cómo el Estado era un Estado que regulaba, era un Estado muy autoritario por un lado, pero un Estado que sí repartía el dinero y le quitaba luego a los más ricos y lo redistribuía, y sobre todo era un Estado que entendía que había sectores estratégicos de la economía y lo subsidiaba, ¿no? Al campo lo subsidiaban. Y además era importante porque todos comíamos del campo, entonces todavía seguimos comiendo del campo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué cambió este esquema, este México que nosotros vivíamos, este México de estados de bienestar? ¿Y por qué llegamos a este modelo neoliberal? Aquí pasaron varias cosas. Lo primero que pasó es que en la década de 1960 vivíamos en plena Guerra Fría y el mundo estaba dividido en dos bloques. Y se hablaba de que si íbamos hacia el socialismo, si optábamos por el mundo libre, que es el mundo capitalista, etc. Y en la década de los 80s, el bloque socialista se cayó. Y esto coincidió con el empuje, con la llegada de dos revoluciones tecnológicas muy importantes. La revolución de los containers y la revolución de las ordenadoras, de las computadoras. Y estas dos revoluciones permitieron que se cambiara la forma de producción a nivel global. Piénsenlo, en la década de los 70s, México tenía una economía nacional, y aquí en Chihuahua no había muchas maquiladoras, había empresas nacionales. Y esto se reflejaba incluso hasta en el cómo veníamos vestidos. En los 60s, en los 70s, yo hubiera ido vestido con unos zapatos de León, Guanajuato, unos pantalones tejidos posiblemente en Tepic, una camisa tejida en Tehuacán con algodón de Veracruz, ¿no? Y los botones hechos con petróleo de Pemex, y se acabó. Y hay un suéter de chiconcuac, si quieres, o de chamarra de aquí de cuero, ¿no? Así, vean cómo vienen vestidos ustedes. Pura ropa china, ¿eh? Además, ni tengo por qué verlo, se los apuesto. Pura ropa china. ¿Qué pasó ahí? Que se acabó la industria nacional y predominó una industria multinacional. El cambio, este cambio está, el derrocamiento del estado de bienestar y la implantación de este sistema neoliberal, tiene que ver con un proyecto global. Es un proyecto global que favorece sobre todo a las grandes multinacionales. Y es un proyecto muy curioso, porque tiene como discurso el discurso del libre comercio. Según ellos impulsan el libre comercio,
pero en realidad no impulsan el libre comercio. ¿Por qué? Porque el libre comercio es una tesis, una teoría que echó a andar David Ricardo, un economista inglés a principios del siglo XIX, y que presuponía el ideal de que solo el mercado generaba riqueza y que un verdadero mercado en el que todos compitieran era beneficiario para todos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos viviendo ahorita, David Ricardo decía, cuando llega un monopolio se acaba el libre mercado. Hoy, los que promueven el neoliberalismo son los grandes monopolios. Entonces no están promoviendo el libre mercado. ¿Saben qué promovieron? Promovieron la extinción de los estados nacionales, que era uno de los pocos límites a su crecimiento que tenían. Los deshicieron, el nuestro lo deshicieron. Y el costo lo estamos pagando nosotros ahorita, en lo que les dije. Empobrecimiento, saqueo, entrega al extranjero, sobreexplotación. Así está. Entonces, ¿qué es lo que estamos enfrentando? Es decir, ojo, esto, este modelo económico a nivel global, tenía documentos.